Hola a todos, soy señor Post, el maestro de computadoras en uh, Arthur Ran. Uh, quiero leer El gato ensombrerado en español. Uh, yo hablo un poquito de español. Uh, pues, uh, uh, let's begin. Sorry. Um, gracias. Ok, here we go. The Cat in the Hat in English and Spanish. El gato ensombrerado, escrito por Doctor Seuss, traducido por Carlos Rivera. El sol no brillaba, estaba demasiado mojado para jugar. Así es que nos sentamos adentro de la casa todo aquel frío, frío día mojado. Yo estaba sentado ahí con Sara. Ahí nos sentamos los dos. Y yo dije, ¿cómo quisiera que tuviéramos algo que hacer. Demasiado mojado para salir afuera y demasiado frío para jugar a pelota. Así es que nos sentamos adentro de la casa. No hacíamos nadita. Así es que todo lo que podíamos hacer era sentarnos, 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 sentarnos. sentarnos y no nos gustaba ni un... Ni una pisquita Y luego, algo hizo ¡pum! ¿Cómo nos, es, ¿Cómo nos hizo brincar ese porrazo? Miramos, entonces lo vimos entrar pisando a tepete Miramos, y lo vimos, el gato ensombrerado. Y él nos dijo: ¿Por qué se sienten ustedes allí de este modo? Yo sé que está mojado y que el sol no brilla. Pero nosotros podemos tener muy buena diversión que es chistosa. Yo sé algunos buenos juegos para que podemos jugar, dijo el gato. Yo sé algunas nuevas suertes, dijo el gato ensembrerado. Muchas suertes buenas. Yo se las mostraré. A su mamá no le molestará nadita si lo hago. Entonces Sara y yo no supimos qué decir. Nuestra mamá estaba fuera de la casa por todo el día. Pero nuestro pez dijo, no, no, hagan que el gato se vaya. Díganle al gato sin sombrerado que ustedes no quieren jugar. Él no debe estar aquí. Él no debe andar acá y allá. Él no debe estar aquí cuando la mamá de ustedes está fuera. Vamos, vamos, no teman ustedes, no teman ustedes, dijo el gato. Mis suertes no son malas, dijo el gato ensombrerado, pues podemos tener muy, muy buena diversión. Si ustedes lo desean, con un juego que llamo Arriba, Arriba, Arriba con un pez. Bájame, dijo el pez, esto no es nada divertido. Bájame, dijo el pez, no deseo caerme. No temas, dijo el gato, no te dejaré caer. Te, deten te, deten te, deten te detendré muy alto mientras me paro en una pelota, con un libro en una mano y una taza sobre el sombrero. Pero eso no es todo que lo puedo hacer, dijo el gato. Mírenme, mírame ahora, dijo el gato, con una taza y una pastel sobre mi sombrero. Puedo detener arriba dos libros. Puedo detener arriba el pez y un barquito de juguete y leche en un plato. Y miren, puedo saltar sobre, sobre la pelota. Pero esto no es todo. Oh, no, eso no es todo. Mírenme, mírenme, mírenme ahora. Es divertido divertirse, pero un tiene que saber cómo. Puedo detener arriba la, la taza y la leche y el pastel. Puedo detener arriba estos libros y el pez sobre un rastr rastrillo. Puedo detener el barco de juguete y un hombrecito de juguete. Y miren, con la cola puedo detener un abanico rojo. Puedo abanicarme con el abanico mientras salto sobre la pelota. Pero no es todo. Oh, no, eso no es todo. Eso es lo que el gato dijo. Entonces, entonces se cayó de la cabeza. Cayó de una porrazo desde arriba la pelota. Y Sara y yo vimos caer todas las cosas. Y nuestro pez cayó también. Cayó dentro de una tetera. Dijo, ¿me gusta esto? Oh, no, no me gusta. Este no es un buen juego. Dijo nuestro pez al caer. No, no me gusta ni una espisquita ahora mira mira lo que hiciste lo, el, ah, ahora mira lo que hiciste le dijo el pez al gato ahora mira esta casa mira esto mira aquello Hundiste nuestro barco de juguete, lo hundiste profundamente en el pastel. Agitaste nuestra casa y doblaste nuestro rastrillo nuevo. Tú no debes estar aquí cuando mamá de ustedes, eh, cuando nuestra mamá no está. Salte de esta, esta casa, dijo el pez en la tetera. Pero a mí me gusta acá, estar aquí. Oh, me gusta mucho, dijo el gato ensangrentado en la al pez en la tetera, yo no me iré, yo no quiero irme. Y así es, le, es que, dijo el la, gato ensombrerado, así es que, así es que, así es que, yo les enseñaré otro buen juego, juego que yo sé. Y luego salió corriendo, y luego tan rápidamente como una zorra, el gato ensombrerado volvió un, con una caja un grande caja de roja de madera. Estaba cerrada con un gancho. Ahora vean esta suerte, dijo el gato. Miren. Entonces se subió encima tocando el sombrero con de los dedos. Yo llamo este de juego diversión en una caja, dijo el gato. En esta caja hay dos cosas que los que les mostraré a ustedes ahora. A ustedes les gustarán estas dos cosas, dijo el gato haciendo una reverencia. Alzaré el gancho. Ustedes verán algo nuevo. Dos cosas. Y yo las, y yo las llamo cosa número uno y cosa número dos. Estas cosas no los morderán. Quieren divertirse. Entonces de la caja salieron, es cosa número dos y cosa número uno, y correrían rápidamente hacia nosotros. Dijeron: ¿Cómo están ustedes? ¿Gustan estrechar las manos con cosa número uno y con cosa número dos? Y Sara y yo no supimos qué hacer. Así es que tuvimos que estrechar las manos con la cosa número uno con la cosa número dos. Les estrechamos las dos manos, pero nuestro pez dijo, no, no, esas cosas no deben estar en la casa, en esta casa, háganlas que se vayan. No deben estar aquí cuando su mamá no está. Échenlas fuera, échenlas fuera, dijo el pez en la tetera. No temas, no temas, pececito, dijo el gato ensombrerado. Estas cosas son cosas buenas y las acar acarició con la mano. Son mansas, oh, tan mansas. Han venido aquí a jugar. Ellas les darán a ustedes alguna diversión en este dije mojado, mojado, mojado. Ahora, aquí está un juego de les, que les gusta, dijo el gato. Les gusta volo, volar papalotes, dijo el gato ensombrerado. No, no, no dentro de la casa, dijo el pez en la tetera. No deben volar papalotes dentro de la casa. No deben. Oh, las cosas con, se, que, con que van a tropezar. Oh, las cosas que van a golpear. Oh, no me gusta, ni una pizquita. Entonces, Sara y yo los, las vimos correr pasillo abajo. Vimos aquellas dos cosas tropezar sus papalotes en la pared. ¡Pum, pum, pum, pum! En la pared del pasillo. La cosa número uno, el, uh, la cosa número dos y la cosa de número uno corrían ar para arriba, corrían para abajo. En la cuerda de un papalote vimos el nuevo vestido de mamá, su vestido de puntos que son color de rosa, blancos y rojos. Entonces vimos un papalote tropezar en la cabecera de su cama. Entonces aquel aquellas cosas corrieron... <coughs> Corrieron acá y allá con grandes tropezones, saltas y patadas, con, y con brincos gra, y grandes porrazos, y toda clase de malas travesuras. Y yo dije: A mí no me gusta el modo que juegan. Si mamá pudiera ver esto, ¡oh, qué diría! Entonces nuestro pez, pez dijo: ¡Miren, miren! Y nuestro pez tremoló temblaba de temor la mamá de ustedes viene rumbo a casa oyen ustedes oh qué nos hará qué dirá oh no le gustará encontrarnos de este modo así es que hagan algo pronto, dijo, uh, dijo el pez, oyen ustedes, la vi, la mamá de ustedes, la mamá de ustedes está cerca. Así es que tan rápidamente como puedan, piensen en algo que hacer. Tendrían que des, deshacerse de cosa número uno y cosa número dos. Así es que tan rápidamente como pude, fui a traer mi red y dije con mi red puedo cogerlas, apuesto que sí. Apuesto que con mi red aún puedo coger esas cosas. Entonces, dejé caer mi red. Cayó. ¡Paf! Las tenía. ¡Al fin! Aquellas cos, dos cosas que ni te, tenían que parar. Entonces, le dije al gato, Ahora, haz lo que yo digo. Empaca esas cosas y llevan, llevan, te, llévatelas. ¡Ay de mí! dijo el gato. No les gustó nuestro juego. ¡Ay de mí! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Entonces encerró las cosas en la caja con el gancho. Y el gato se fue con una mirada medio triste. Eso es bueno, dijo el pez. Ya se fue, sí. Pero la mamá de ustedes vendrá. Encontrará de este grande revoltijo. Y este revoltijo es tan grande y tan hondo y tan alto que no podemos recogerlo. No hay ningún modo. Y luego, ¿quién volvió a casa? Pues el gato. No teman este revol revoltijo, dijo el gato ensombrerado. Yo siempre recojo todos mis juguetes y así es que yo les mostraré otra suerte buena que yo sé. Skip the page. Entonces lo vimos recoger todas las cosas que estaban caídas. Recogió el pastel y el rastrillo y el vestido y la leche y las cuerdas y los libros y el plato y el abanico y la taza y el barco y el pez y los asó. Entonces dijo: Así es. Y luego se fue tocando el sombrero con los dedos. Entonces nuestra mamá entró y nos dijo a nosotros dos, ¿Se divirtieron. dígame qué hicieron. Y Sara y yo no supimos qué decir. ¿Debieron decirles las cosas que se pasaron allí todo ese día? ¿Debieron decírselo? Pues que debieron, debiera ah, Debieramos que... De ¿Debieramos decírselo? Pues, ¿qué debiéramos hacer? Pues, ¿qué hicieras tú uh, si tu mamá te preguntara? Well, that was it for me. Thank you. Um, gracias. I hope I didn't mess things up too bad. And uh, thank you very much. I'll see you for another book reading sometime.